Aquí vamos de en camino para coger el GR11. Hay que seguir todavía unos cuantos kilómetros para allá adelante. Esto es lo que tenemos por aquí. Hemos parado aquí a cargar combustible. Agua cristalina, transparente, agua de los Pirineos. Qué bien. Vamos, que no voy a beber esta agua, la mejor que hay. Bueno, un camino rompe piedra. Camino rompe piedra tenemos que hacer. Aquí comienza la aventura. Para allá está la famosa pista de esquí, la Walter 2000. La estación de esquí. Bueno, aquí estamos rodeados de moscas. Acá hay un montón de moscas, espero que más a la tarde se vayan. Y rodeado de toda esta majestuosidad. Este es el... A ver, me tengo que poner de espalda. Ahí tenemos las tiendas. Esa es la de Manu y la mía está por ahí atrás. Por ahí atrás está la mía. Bueno. Esto que tengo a mi espalda es el camino del GR11. Mañana iremos hasta el refugio de Uldeter, que está por ahí. Y esta es toda la majestuosidad que tenemos por aquí. Si no fueran por las putas moscas, estaría de puta madre. Espero que cuando caiga mala noche se vayan, las hijas de puta. Ahora estamos rodeados de moscas. Moscas por todos lados. Gente, adiós. ¡Manu! Ya no se ve la cumbre. Está cayendo la neblina. O las nubes.
Estamos rodeados. Estamos rodeados por las vacas. La vaca típica de los Alpes. No, de los Alpes, no, de los Pirineos. Joder. ¿Dónde estoy yo? Estoy en los Pirineos, no en los Alpes. Esta vaca típica. Estamos rodeados. Muy buenos días, gente. Bueno, aquí donde hemos dormido, rodeado de vaquitas, las vaquitas han dormido ahí abajo. Y aquí estamos nosotros. Estoy dormido aquí. Tengo mis trastos. Me estoy calentando para el Nescafé. Y esta es la mañanita que tenemos por acá arriba. No sé cómo se verá. Muy buenos días, gente. Bueno, este es para Instagram. Allá en la puntita está asomando el solcito. Esto es lo que tenemos aquí en los Pirineos. En la zona de las pistas esta de Walter 2000. La tienda. El solcito está asomando por las cumbres. Espectacular. Bueno, hay que pasar todo el pedregal este. Y todo derecho para allá, para donde van los chicos aquellos. Ahí está el río Ter. Nosotros venimos de por allá abajo. ¡Ay!
Bueno, descansaremos media hora aquí, tranquilamente. Está Manu bebiendo agua. Media horita de descanso. Luego hay que seguir para allá arriba. Y la mosca que no me dejan en paz a mí. No sé qué, soy muy dulce o algo. A mí las moscas no me dejan en paz. Ahí está mi equipo. Bueno, aquí estamos, camino al refugio de Urdete o Urdeleter, o como es que le llame, que está para allá arriba. Todavía falta. Ahí pasaremos la noche. Manu ha quedado por ahí atrás. Viene muy cansado. Y aquí estoy yo con mi mochilita apoyada en una roca, descansando. No me la saco porque da más trabajo ponerla que sacársela y ponérsela. Tengo que ir para allá arriba para el camino. Ahora tenemos paisajes espectaculares, como diría yo. ¡Espectacular! Chao, chao. Bueno, normalmente el GR11 va por ahí, por el caminito, la ruta, pero no, nosotros nos acaban de decir unos chicos, aunque más empinado, pero más corto, todo recto por allá. Así que con Manu vamos a hacer eso, vamos a ir descansando de rato y vamos a subir allá arriba. Hasta allá arriba vamos. Aquí lo tengo atándose los cordones, que es muy importante llevar las botas bien atadas. Acá hay una especie de parking. Y esto es lo que tenemos, este Walter 2000. Zona de esquí, por allá hay una cascadita al final. Joder. Vinimos por este caminito. En vez de coger el cemento, vamos para acá recto. Eso sí, tiene mucho desnivel. Bueno, está descansando por ahí, yo estoy descansando acá arriba. Y esto es lo que tenemos. Joder, parece que voy a parir. Me cago en su puta madre. Y esto sigue para arriba, no hemos hecho ni la mitad todavía. Por ahí viene subiendo Manu. Sí, señor. Ahí está haciendo un pequeño reposo. Y vamos para las cumbres. Seguimos para arriba nosotros. ¡Qué nivel! Mira cómo cae el agua por ahí. Ahora tengo que seguir para arriba. ¡Para allá arriba! Bueno, tenemos que subir para allá arriba donde vienen esos dos bajando. Nosotros tenemos que subir para allá, para ir al refugio. Este de Grama, esto es lo que tenemos por aquí. Se cortó camino, he hecho un camino de cabras y Manu viene por la carretera. Bueno, vamos a ver cuando llegue. Es mucho más largo. Es 4 veces más largo o más, dando vueltas por las carreteras. Y esto es lo que tenemos por aquí. ¿Qué será esta bolsita? Lo que tiene aquí dice 20. ¿Qué dentro qué hay? Está muy interesante. Ahora la voy a abrir. Miren, esta bolsita tiene Speedyfen. Tiene otras pastillas. Ahí abajo tiene esto para lo que son los asmáticos. Un lápiz. Papeles. Y demás cositas. Esto está preparado para que le haga falta en el camino. ¡Qué bien!
hemos dejado todo en su lugar correctamente, como que corresponde. Así que si a alguien le duele la cabeza o es asmático y necesita respirar acá arriba, que le falta el aire, ahí tiene un flu de esos. ¡Qué bien! Nosotros nos tenemos aquí para Uldetar, el refugio Uldetar, que está a 25 minutos de aquí, 700 metros, por supuesto, de montaña. Espectacular. Bueno, aquí estamos. Esto es la panorámica. Mano tiene que venir por ahí, por la carretera esa. Esto es lo que tenemos aquí. Y de por allá abajo venimos tirando para arriba. Bueno, falta 700 metros, pero hay que seguir subiendo. Ahí está Manu descansando un poquito. Y esto es todo lo que tenemos por aquí. ¡Qué nivel! Nosotros tenemos que subir donde vienen bajando aquellos. Tengo que seguir para ahí arriba, el refugio está ahí arriba nomás. Ahí arriba de la loma está el refugio ese. Y este es el panorama que tenemos por aquí. Por ahí abajo está Manu, que se está acomodando la mochila y ahora vendrá. Todo esto es lo que tenemos. ¡Hostia! Bueno, ahí tenemos una fuente para reponer agua. Tiene agua de río, ¿qué problema hay? Hola, buenos días. O buenas tardes, ya a esta hora. Este es el refugio. ¿Qué está cerrado? Bueno, se ha pinchado la ruta que teníamos planeada con Manu. Manu ya no puede continuar, se ha puesto malo. Así que aquí dejamos la ruta. Una lástima, pero bueno, hemos llegado para aquí, hemos disfrutado unos días. Estoy aquí arriba en los Pirineos. Y yo podría seguir solo, pero no lo voy a dejar solo porque tiene que pegar la vuelta y hacer unos cuantos kilómetros y no quiero que pase nada. Así que... Allá se va la gente a continuar su ruta. Y nosotros a pegar la vuelta. Bueno, son cosas que pasan. Pues una cosa sí estoy seguro, la próxima vez yo solo haré el camino, yo solito, a mi aire y a mi ritmo. Bueno, por ahí atrás todavía está mal. Está descansando. Camino allá arriba se divide, está el GR11 y el GR11.8. El GR11.8 es más plano, pero un poco más largo. Así que
ya veremos que sea así. La verdad que da mucha bronca tener que dejarlo. Por ahí sigue pasando gente, son las 8 de la mañana, pues muy tarde. Esto hay que empezar, a las 6 de la mañana hay que empezar a caminar ya. 8 de la mañana, muy tarde, esta ruta a las 6 de la mañana ya hay que estar en ruta. Por eso os digo que la volveré a hacer, pero a mi ritmo y a mi horario. Solo.